sé si llegué a tiempo. Pero es que va a venir aquí. Pues la cuchilla, si viene y abre la cuchilla. Mínimo para darte tiempo a abrir la puerta, perro. Estoy aquí cerca donde estaba el King para que no me escuchara. Amigos, soy Rocky y sean bienvenidos a un nuevo video de retos del Dead by Daylight, empezando los retos del nuevo tomo, del tomo Convicción. Los retos del tomo anterior los voy a dejar en pausa, ya me faltaban muy pocos, pero igual los voy a dejar en pausa para completarlos del nuevo, porque ya tengo la grieta comprada, ya la adquirí, entonces necesito acabar esos desafíos para poder completar el pase de batalla, que es la grieta. Y bueno, las partidas de hoy, el primer desafío consiste en que me persigue el asesino un total de 60 segundos, que es una partida, es un reto que se hace realmente fácil, no es gran cosa, la partida es muy buena y se las dejo. Y en la otra partida el reto es abrir dos cofres con Ace. Ese desafío no lo pude lograr, realmente se me olvidó, pero la partida que les dejo es muy buena porque les enseño cómo hacer tonto al asesino Hillbilly, bueno, se llama Hillbilly en inglés, en español se llama el pueblerino. Y es un asesino que tiene una sierra con la que te puede tirar si te tira al piso si te da un solo golpe con la sierra. Entonces hay que tener mucha maña para hacerse lo menso. Y en esa partida les enseño cómo hacerlo, a pesar de que mis compañeros estuvieron bien tontos y no pudieron. De hecho, creo que todos morimos en esa partida, no recuerdo bien. Pero es muy buena para que aprendan a hacerse tonto a ese asesino. Espero que lo disfruten, amigos. No olviden dejar su like, suscribirse, comentar. Muchísimas gracias por el apoyo. Les comento que ya estoy haciendo directos en las noches a las 11 de la noche, más o menos hora de México. Voy a estar intercalando entre Twitch y YouTube para que los chequen. Los de YouTube no los voy a dejar guardados, pero sí voy a subir más o menos como que las partidas más interesantes de esos directos, igualmente las de Twitch. Entonces, amigos, los veo en Twitch o los veo en YouTube. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos el próximo video de retos o de Mario Striker. Cuídense todos, un saludo y hasta pronto. Ormond. Tres juntos. Ok, no tiene secreta. De hecho, la tarta era del asesino. Nada. Nada. Ah, qué horror con las auras, Qué horror, en serio. Ah, tienen garras los motores, no vi. Pero voy al centro, a ver si. Yo también voy para allá, pero. Voy para la casa igual. Último que llegue. ¿A la casa? ¿A dónde? Sí. Ahí no voy a llegar. Le vi una, pues no veo al asesino, qué pex. También tiene garras. Está viendo, me sale, tengo la velgata y está. Me acuerdo que no va a ser el Myers, ¿eh? Ya no. Bueno, Radio de Terror sí trae. ¿Dónde es el Myers? Descartado el Myers, descartado quizás el Ghostface, descartada quizás la puerca. ¿Sabes de mí? La bruja. ¿Quién es la bruja? Maldita. Uy, le activé una trampa base. Dime, ah, bruja. Está bien cerquita. Oh, está corriendo aquí la perra. Tenías que ser, maldita King. Ok, a ver si me va a seguir o. No sé, pero bueno, me dio perra. Quédate, perra. A ver a quién sigue. Mierda. Sigue a la otra, según yo. No. Sí, bueno, a mí no. Para la pircha, ¿a ti te sigue, pircha? No. Corre. ¿Quién acabó el del centro? Yo, pircha. ¿Tú? Como que a mí me dejó, perro, y se fue hacia ti, no sé, o no sé con quién se fue, porque. Ya no supo a quién. ¿Qué, ah? ¿Por qué está cerrado esto? No frigues. Quieren que mueras. ¿Cerrado o qué? Como si tuvieras una entrada ahí donde. No hay salida ni ventana, nada. Le activé una trampa a ver si es STP. Nada, no se va a hacer. Ah, demasiado lejos. A cargar sí. Todo. Tomé trampas aquí a una casa. La grandota. El otro bueno se cura solo, ¿verdad? ¿No lo ves?
El otro no, estaba en el motor que estaba el rock. Viene a bajarme. Está. Vamos a ver si viene para acá. Tenemos una trampa acá y, la, y las ves. Según yo las ve las trampas. Enfrente a mi izquierda, está por la casetilla. ¿Asesina? Mal eso se va a bajar. Sí. ¿Si te baja el otro o no? Ah, sí. Maldita desgraciada. Ah, ¿por qué no se cubran? Malditos tontos. Ya puedes acuchillar, ¿no? Ajá. Navajala, navajala. Chiquito la desgraciada. La persigue, apenas si te veo, no más. Hay que correr, ve pircha, ver, te voy. Acabo el motor y voy. No veo dónde tiró el otro perro. No, ni yo. Atrás de mí. No lo veo, pero para nada. Trampa, ¿pero qué pasas ahorita ahí? Voy a bajar al otro. La mora del alma. Voy a bajar al otro, Pircha, tú intenta ayudar al King por si acaso. No, va por el otro. Ah, ok, entonces. Me siga a mí en la casa. Pero como que te deja, ¿no? Para ir a ver o no. Escucho muy cerca. ¿No me estoy abajo? Ah, ya volé. Activo una trampa aquí en donde está el colgado. ¡Bájalo ya, aunque la active! ¿No te deja? Ah, sí. Sí, te dejó. Me sigue a mí. A ver si la puedo llevar algo lejos de aquí. Para que se curen. Ya no me siguió, ¿eh? Ya no me siguió de plano. ¿Vale? Entre medio era curando, no frigues. No llegas. Chido el botiquín, te curas más o menos rápido aunque te rompa el hueso. Oye, ¿qué, ahí está o qué? ¿Qué? ¿Te vio? No. Creo que ya me vio. Estúpido King, le dejaste rastro ahí porque te echaste a correr tantito. Voy a darle al motor que está frente de la casetilla. Uy, le activé trampa, a ver si te deja. Me deja, hacia ti. Ok. ¿No lo estás escuchando, dijiste? Yo estoy en un motor con otro perro. Ahí va. Me dejó ya, no sé si se le activaron una trampa. ¿Tú ves que tienen botón por ahí? ¿Pues perra? Se pone trampas por donde ya pasaste, es una perra. ¿Me deja? Y a uno que andaba por ahí. Sí, le salió una cara al otro, güey. No correr, por tonto. ¿Le quiero dar mi botiquín? No la agarra. ¡Ah! ¡Cúbrate, estúpido! Ah, no traigo para... Ah, no, no traigo. Pensé que sí traía. ¿Para qué? Para curarme, cúrame. Pensé que traía habilidad para curarme. Cúrame. Hay una a mi derecha. Ahorita se la activo si es necesario. Ahí viene, perro, ahí viene. ¡Ay, paso aquí nomás! ¡Puta! Creo que te pasó exactamente del mismo lugar que a mí. Por aquí te tiré igual. Estoy seguro de que fue ese lugar. Primera vez que me cuelga. Pongo una trampa enfrente en donde empieza la bajada, nada más. Voy a romper el palé. Aquí está la pircha para bajar, me da la motor, King. Se falta otro también porque está. Estoy seguro que esta maldita trae algo. En beneficio. Allá a tu derecha hay un tótem, pircha, pero no está prendido. No hay trampas ahí, perro, según yo. La única trampa está en la base. Ahí viene el otro corriendo, a ver si no la caga. Ah, la va a activar, perro. Se ve que no, ¿eh? Se agachó. ¿Ya me puedo parar? ¿Sí, verdad? No sé, perro. Yo diría que ya ahora sí. Es que está en la base y no sé luego qué tanto rango tienen estas mierdas. Cúrame. ¿A esta ahí perra qué? Tonelera de mierda. A ver si me cega.
Pero llegó conmigo. Me corté roca. Voy a poner en palé, perros, a ver si pueden llegar, pero no sé. Se va a acabar lo de acuchillar. Aquí la tengo, aquí la tengo. Ahorita estoy bugueado. Dentro de la casa. De momento si sí me sigue. Ya se me va a acabar lo de acuchillar, pero no me he curado nada, no me he movido. Vamos a buscarte la maldita. ¿Es un palé? No, no encontré ninguno, perro. Ya me encontró. ¿Te la llevaste? Perro, tonelera de mierda, en serio. Ahorita que me bajen, quien sea que me baje, perros, lárguense, yo me voy a ir a curar una esquina. Eso te pega. A ver, perfecto. ¡Ay, perro! Puso una trampa enfrente de mí a mi derecha, No va a dar tiempo, aunque me tire. Todavía me sigue. Me fui del lado contrario, así que. Hay que movernos de aquí, perro, porque regresa justo aquí la perra. ¿Puso trampa ahí, viste? Sí, ahí, ahí donde vas caminando hay una trampa, perro. ¿Te carga Pircha o no? Sí, ya me cargo apenas. Voy a tener que curarnos de volada, así perro. Como van, está el otro curando este. Cúrame. Puso trampa enfrente de mí. Hacia la casa, no, se regresa. Ya no la veo. Acá no ha llegado la perra. Dice, como dice el King, tiene un radio de terror bien chiquitito esta perra. Se lo bajaron, porque no era así. Y a la izquierda está el otro. Lo vi ahí saliendo de atrás de la casetilla. Ahí viene uno corriendo. Herido, estúpido. Ya acabó el motor ya, perro. ¿Cómo es este? A ver. Hay una trampa aquí frente de mí, no sé si puso antes otras. No sé si me da tiempo, no sé. Esta perra, ¿cómo llegó aquí tan rápido? ¡Actívenle una trampa, perros, que si no me muero! Está muy demasiado lejos, perro. No se puede hacer TP. ¿Te curas? ¿Por dónde lo estás? Voy a llevar hasta el centro, a la casa. Pero es que no sé si tiene trampas aquí. No se puede pasar, mierda. Escucha cerca. ¡Oye! ¿Qué pasa, mierda? No, es que no me puedo curar solo. Ya no me va a seguir a mí, Pero se le baja el radio un 2x3. Sí. ¿Dónde está alguien que me pueda curar, Pircha? Yo sigo aquí por donde me colgaron. Ya no me acuerdo dónde era. Al otro lado del mapa, donde estabas. Esta bruja desgraciada. Estoy empezando a odiar, Estoy en una esquina, en un motor, Pircha. A ver, hay un cofre. Voy a ver si de casualidad sale. Cúrame. Sabemos si sale algo en el cofre que valga la pena. Ahí hay un tótem también atrás de ti, pero está apagado igual, ¿verdad? Sí. Solo que por aquí siendo va pasando mucho, así que... Vale. Sí, por aquí debe haber trampas, por eso me acerqué agachado también. Hasta la otra esquina, contra esquina. ¿Nunca no lo ha colgado ni una vez o sí, ese perro, o ya? Una, creo. No. Así llega una. Empieza a sacar el tótem. Cajita de herramientas. La voy a agarrar para hacer el motor. Hay que acabar, perros. Esta perra va a empezar a campear bien gacho, Es como me la quiso hacer a mí la perra. Le voy a dar el motor de aquí, Pirch, el que estaba en la esquina. El de ese, porque nada más se la pasa del otro lado. Este es el último. Ajá. Estoy muy agachado, pero... también es bien lento, maldita sea.
Vamos a que tenemos más o menos una buena visión. Dale. Me escondo, yo creo, atrás de un árbol, ¿no? Está viendo hacia acá, sí, ahí viene. Aguas. Voy a correr, se me sigue. Fui desgraciada. No me sigue. Te deja, sí. Me sigue a mí. Ah, sí, ATP creo a algún lado. Me pareció ver que es ATP a algún lado. Oye, desapareció, perro, desapareció de aquí. Bueno, se parece, pero se agacha la maldita, aguas. No, pero se oyó el pfff de que se fue. Hay que llevarlo al lado contrario para que no pueda acabar ese motor. ¿No mueres así, King? Maldita sea. Justo donde me detengo, hay una trampa. Me carga, pero mi segunda cuelga, acaba en ese motor. Yo le voy a dar, pero no sé si lo acabe. No sé dónde está el King. Voy contigo a verlo, aunque sea. Yo le dejo trampa al frente, hacia la casa. Va a venir para acá, perro. Sí, el otro está arriba de la casa. Véndame. Es apenas si te ves. Sí, es una mierda. O sea, eso le redujeron la maldita. El grosor, ¿no? La estructura, ajá. Ve como pero el grosor. La maldita bola esa que no te deja ver cuando los cuelgan. Sigue es este igual. O sea. No hay trampas por aquí. A ver, te curo, perro. Según yo, no hay ninguna. Pero ahí viene. Escóndete a ver si. No, es que llega bien rápido la perra. Tope de. No la vemos, aparte no escuchamos. Uy, te va por ti, King. Sí. Ya. Te voy a activar una trampa. Ah. Las puertas. Pues ahí hay una. Eso es lo que creo que me queda más cerca, la de la derecha. No sé. Puta, y le activo una trampa justo. Todavía no se hace TP. Justo caigo una de sus malditas trampas, que uno con ese TP. Tiene el otro por mí, eh. Vayan abriendo la puerta. No se ve ninguna, ¿no? Yo estoy cerca de una puerta, pero estoy herido, maldita sea. Ah, sí que no te curas, ¿no? Estoy en la montañita. ¿De la izquierda ya está abierta? Ah, entonces yo estoy cerca de la izquierda. Ahí viene esta maldita zorro para acá. ¿No puso trampa en la mera puerta? No, la que está abierta es la de la derecha, perro, no la de la izquierda. Es que no sé de qué lado la viste tú, pero... No, pues como están... O sea, la distancia más corta entre ellas, perro, esa es la referencia. O sea... Así se puede ver más claro cuál es la izquierda y cuál es la derecha. Uno ya tiene alguna puerta tonto. La de enfrente de mí. Yo ya tengo también la puerta a punto, la otra. Pero no sé si pueden venir a curarme. Si quieren que les ayude, vengan a curar, maldita percha. Ya murió, se lo cuelga, ¿no? Ah, me la cuchilló. Tengo la casetilla. No, lo escucho cerca. ¿Vienes para acá? Yo estoy aquí en la puerta, no te veo, maldito roco, ¿cómo estás? No, yo estoy en la otra, estoy adentro. Ya vaya. Ya váyanse. Le activé una trampa. Nah. Ni te veo. ¿Qué te cargó luego o qué? Ah, estás allá, no que la casetilla. La casetilla está acá nomás. Pues sí, vi estar en la casetilla cuando me tiró. Bueno, cuando me iba a tirar. Esta perra campera de mierda. Ahorita voy a cambiar de superviviente por uno que se pueda curar. Ah, ya hice mi misión, la primera. Venga, que me persiguiera el asesino. 60 segundos, bien. Bien, sí, señor. No hay nada que le doy esa mierda tanto. No, te digo que han de haber hecho un rework a esta puerca. Es que, en cierta forma, sí lo necesita, perro, porque camina más lento. La bruja camina más lento, es igual que la cazadora, no camina igual de rápido que otros asesinos. Por eso yo creo que han de haber hecho una ayuda ahí. Pero trae monitorización y a lo mejor con eso, ¿no? Ni baja tanto, o sea, no debería bajar tanto.
Debe escucharse como un maldito... Tras la finca. Ah, garritas maricas. El Billy. El Billy con garritas maricas. ¿Por qué escucha esa música? Escucha... ¿Cambiaron la música el perro este? Sí, algo habían dicho que le habían cambiado, leí también en Reddit. A lo mejor ya es el nuevo, el que ya no puede correr todo el tiempo. ¿Qué le habían hecho a esa güey, se supone? Le quitaron la carrera infinita, ya ves que podía recorrer todo el mapa si él quería. Ya se le calienta la sierra y no puede, tiene que esperar a que se le enfríe. La tiró ya a mi derecha aquí. Vale la pena si se ve. ¿Dónde? No más, yo no lo veo. Ah, ya. Marditos. ¿Estás cerca de ese güey, papá? ¡Me persigue! ¿Vas qué o voy? Me persigue. Hijo de la mierda. Lo voy dando el de la fábrica. Vale, ahí te voy. ¡Ah! No llegaba, según yo. Maldita perra. No, pues me sigo con el rato. Voy a llevar acerca del centro a la montañita. Y vio a alguien aquí abajo, atrás del árbol. Otra. Ay, se quedó quieta. Esa perra se va a dejar matar, pero se quedó quieta completamente. Va por la pircha. Te vio, pircha, quién sabe cómo. Voy a intentar levantar a esa perra, me curo. A ver si se deja, porque... A lo mejor quería cuchillarlo y lo hizo muy obvio. ¿Te vio, pircha, o no? Me cega. No, esta manera no me daba. No te veo allá. Creo que ya gira más, o sea, le bajaron eso de la sierra, pero me pareció a mí que giró mucho más el perro. Está muy rara cómo funciona la de barbacoa y chile, porque... Uy, que no me haya visto, por favor. ¿Más por la percha? Me está buscando, espera, es que está aquí, gambe, aquí buscándome. Hola. Como si me ve con barbacoa el perro, vio que me escondí atrás de un árbol, pero no estaba atrás de un árbol, estaba atrás de una piedra. Entonces revisó el árbol enfrente de mí, pero no me encontró. Sigue aquí buscándome más o menos, ya se fue ahora sí. El otro güey te cura en chinga cuando te baja. Me va. Hola. Que sigue King. Tiene la mierda que bloquea las ventanas, ¿eh? Sí. Me he olvidado decirles también. Ya gira más, perro. Perro, no, se lo aumentaron, son unos idiotas. No friegues. Sí, no te toca y te tiran la mierda. Este güey siempre lo ven. Ahí va, como. Explota el motor justo cuando me estoy quitando. Voy a tratar de hacerme lo menso un rato, perro.
ver qué tanto tiempo les gano. Ahorita que me olvidé que estaba arriba. Que dale a esta motora en chinga. No, se le calentó esa mierda. Dale, dale, dale. Sigue persiguiendo, ¿eh? A ver si me deja el necio. ¿Para? Sigue el rastro. No, ya me dejó, ya me dejó, ya me dejó. No manches, soy el amo. Soy el amo universal. Vean, pobres diablos. Bueno, ese perro está dejando, ¿no? Ya lo tira, ¿no? ¿Ya muere? Estoy dando algo de la casetilla. No. Si viene por mí, acabas por el motor y luego te viene a hacer la parte. ¿Sigo por ti? Ahora sí va. ¿Este perro? ¿Cómo el mierda lo escuchó? ¡Oye, papá! ¡Está bien lejos este hijo de perra! ¿Cómo mierda me escuchó? Si... No frigues. Claro, nada se voltea. Ah, te va a llevar. Ah, no más. Pachis, a la maldita sierra le pusieron el rango del Freddy. Puede ser. Voy a rescatar al King. Hola. ¿Te llegó o no? Sí, está aquí conmigo. ¿No te deja? Creo que sí te deja, ¿no? No, me sigue. Pues corriste cerca de la del King, perro, porque. Mucho cerca. Le va para allá, ¿eh? Ah, aquí lo tengo todavía. ¿Te damos o te curo? Dale. Sí, no me daba. Ve, ve a ayudar a la. Hay que ayudar a este perro. Me va a poder hacerte de ustedes, ¿eh? Aguas, entre un gancho, King. Vete de aquí, King, a ver si lo puedo hacer menso otro rato. Hijo, la regué. A ver, me lo voy a llevar de aquí. Va a venir, así que me lo llevo. Me lo llevo, me lo llevo. Ya se llevaron, ya, ya lo salvaste, ¿eh? Ya. Ya, muy bien, Creo que me va a dejar, ¿eh? No más, que en serio soy el amo, perro, soy el amo y me tienen que besar la mano. Eso sí, ya los gasté casi todos ahí, perros, pero. Uy, se los traje. Ah, no. Ah, mira, acá hay uno al fondo, King. Fondo, solo, ya está a la mitad. Así como fuimos corriendo. Sí. Aguanté un buen rato, perros. Sí, no muero, no muero según yo. Según yo, a ver. Así no moría. Voy directo, creo, perros. Le pega el motor atrás de mí. No debería llegar con un solo. No, pues yo digo que no, pero a ver si van a poder salvarse mínimo. Hay una puerta a mi izquierda, abran esta puerta de mi izquierda, perros. Sigue el King, espera. Abran mi puerta antes de zafarme o zafenme primero porque creo que voy a morir antes. Sí, no, no, tiempo de abrirla. Ah,
Va a venir, yo creo que va a venir, no te cargas, sí. Estos idiotas de mierda, ¿por qué no ponen tantos rangos? Ah, sí. Estaba bien antes, no fringues. Ah, no hay nada donde esconderse, perro. Ahí tenés un locker a tu derecha, güey, ¿dónde estás? Ah, ya lo vi, no voy a llegar. Creo que sí llegué. No sé si llegué a tiempo. Pero nada más que va a venir aquí. Pues la cuchilla, si viene y abre la cuchilla. Mínimo para darte tiempo a abrir la puerta, perro. Estoy aquí cerca donde estaba el pin para que no me escuchara. ¡Ah! ¡Oye, hicieron más chiquita el área de la del cuchillo, perro! ¡Por Dios, la vi más pequeña! ¡Qué mierda! ¡Ah, no puede ser! ¡Estúpida mierda, en serio! ¡Ay, me empato enfrente de usted! Ah, bola de tarados. Intenten correrle más tiempo a este perro. Os tiraba bien rápido, no frieguen. A los tres los tiró bien en friega. Sí, la verdad, perro, que te duela. Ahí donde te correr ya después gastas todo. La primera vez que corrí, perro, le duré un resto y nada más tiré un palé. La primera vez. Ve mi video cuando lo subo para que veas. Este sí lo voy a subir, aunque morí. ¿Me trae nada para el giro este hijo de perra? Ya hasta me llevé esquirla, creo, maldita perra. No, te digo que le aumentaron, perro. Por Dios que le aumentaron el giro al perro. Le bajaron el poder de la sierra, pero le aumentan el giro, no, hombre.